valoramos realmente y recordamos una figura emblemática no solamente de la salud de nuestra provincia, de nuestra ciudad, sino a una figura emblemática desde el punto de vista social. Dedicó su vida, en primer lugar, por sus cualidades personales fuera de lo común en ese sentido, notable filántropo, y una persona que se brindaba al prójimo diariamente, ¿sí? Es así que fallece muy joven, seguramente también producto del natural desgaste de una vida tan intensa en ese sentido, ¿no? Los pocos recursos que tenía, con los que contaba, la salud en ese momento, ¿verdad? Exacto. Él lo compensaba con el esfuerzo personal, su dedicación, su abnegación. Hoy en día quizás esas valoraciones no se tienen tan en cuenta, digamos, por la tecnología y demás, pero él no contaba con eso. Cada día el doctor Barreiro a brazo partido luchaban para salvar a la gente, ¿no? Y pidiendo a Buenos Aires urgente que le manden desinfectantes y cosas para poder combatir la problemática que había. El trabajo que hizo este hombre cuando llega a Misiones desde su España natal ha sido titánico. Armó, creó, fundó el sistema de salud que hoy nosotros estamos gozando. Lo hizo con nada, ¿entiendes? O sea, es nada, o sea, formando, enseñando, dedicándole horas, horas y horas sin parar a salvar pacientes. Persona libre pensador que enarboló la defensa y los derechos tanto de la salud y la educación que hoy seguimos manteniendo como política de Estado en esta provincia. No hacemos nada más y nada menos que honrar a un hombre, señero en la historia de la salud pública de la provincia de Misiones. Y en este simple juramento volvemos a renovar nuestro compromiso por la salud de los misioneros para todos y todas, en igualdad de oportunidades, para que sea la base de ese destino común de bienestar y de felicidad. Muchas gracias.